Esta es una historia sobre un hombre que encontró su propósito. Sobre un odontólogo que construyó su vida alrededor de una meta. Hacer que las personas tengan nuevas razones para sonreír. Fue durante un curso de odontología que Dr. Genio Tomé encontró la inspiración que lo acompañaría durante su vida. Prometo, no exercício da profissão de cirurgião dentista, que tudo farei pela saúde e pela vida daqueles que me forem confiados. En aquel momento, él percibió cómo su propósito podría ser grandioso. En 1980, la primera clínica, la primera silla. Por primera vez, Dr. Genio percibía lo gratificante que podría ser recuperar una sonrisa. Con el tiempo, él comprendió que la implantología era un importante camino para cambiar la vida de las personas. Sin embargo, percibió que este sería un desafío. La especialidad todavía no estaba propagada en Brasil. Los implantes importados eran caros. Los implantes brasileños todavía no poseían la confiabilidad necesaria. Y él se preguntaba si era posible manufacturar sonrisas. Fue en búsqueda de las respuestas en tierras extranjeras para perfeccionar la técnica y conocer la tecnología americana. Volvió de su viaje con una barrera de titanio en el equipaje y una idea en la cabeza: manufacturar implantes de alta calidad y democratizar el tratamiento en Brasil. Pero había un nuevo desafío. Aún necesitaba ayudar a otros odontólogos a crear más sonrisas. Hizo maestría, doctorado, y buscó en estudios científicos la confiabilidad que necesitaba para transmitir su mensaje. Poco a poco, más sonrisas eran creadas. Y lo que era una máquina se convirtió en una fábrica. El mayor fabricante de sonrisas de Brasil. Que acabó unido a Straumann Group. Enfocado en su propósito de hacer que más personas puedan sonreír, él continuó desarrollando nuevos proyectos. Y con más de 20 años de experiencia, llegó a un proyecto único. Grand Morse. Un sistema de implantes dentales desarrollado para facilitar el trabajo del odontólogo y aumentar el acceso a más pacientes al tratamiento globalmente. Y Dr. Genio continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al final, esta no es una historia sobre llegar. Es una historia sobre el camino que has recorrido. Sobre la inspiración de un odontólogo en conquistar la grandeza. Sobre una profesión que se dedica a crear nuevas sonrisas todos los días.